Mamen y Eugenio juegan a tirar dos dados. Si la resta es par, gana Mamen. Y si no, y si es impar, gana Eugenio. ¿Cuál es la probabilidad de que gane uno y de que gane otro? Vamos a ver si el juego es justo o no es justo. ¿Vale? Entonces, hay una manera de hacerlo óptima, que es poner los números en una tabla. Esto se llama una tabla de doble entrada. Porque tiene en las columnas lo que sale en un dado y en la fila lo que sale en el otro. ¿Vale? Entonces, como me dicen que restan, voy a restar 1 menos 1, 0. 1 menos 2, no voy a poner negativo. Resto el mayor menos el menos. 1, 3, 4 y 5. 1, 0, 1. ¿Cómo? Restando. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2. Una cara menos la otra cara. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. 3, 2, 1, 0, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 0, 1. Y 5, 4, 3, 2, 1, 0. No lo copies, réstalo tú. Es un ejercicio mental. Te ayuda. Tienes que intentar copiar. No copias, sino ir por delante mía. Ya te he dicho lo que estaba haciendo. Hazlo. Vamos a ver. ¿Qué números son pares? Vamos a suponer que el 0 es par. 2, 4, 0, 2, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay? ¿Cuántos casos posibles hay? ¿Cuántas parejas pueden salir? ¿Cuántas parejas de números pueden salir al tirar dos dados? 36. Hay 36 cuadritos. Tiro dos dados y 36 cuadritos. ¿Y en cuánto sale par? Pues de los 36 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Este se me ha escapado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces la probabilidad de que salga impar también es 18. Por tanto, un juego justo es como tirar una moneda. ¿Vale? Y un juego justo. Porque los dos tienen la misma probabilidad de ganar. ¿Ok? Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, pero si la suma es múltiplo de 3. Lo mismo.
pero con otra condición. Voy a hacer la suma. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 y 1, 4, 5, 6, 8, 9. 4 y 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tú cuál prefieres ganar? ¿Si sale múltiplo de 3 o si no sale múltiplo de 3? No, no es igual. Pues no lo sé. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú quieres ganar si es múltiplo de 3? Vamos a ver la probabilidad de que sea múltiplo de 3. Son 36 casos posibles y que sea múltiplo de 3 es el 3. El 6, el 3, el 6, el 6, el 9, el 6, el 9, el 6, el 9, el 9 y el 12. ¿Cuántos hay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 36. Y la probabilidad es que no sea múltiplo de 3. Sería 24 de 36. Entonces, un tercio y dos tercios. Ha elegido el malo. Tienes que calcular, para eso sirven las matemáticas. Es sí, un juego. ¿Juega o no juega? ¿Qué prefieres? Pues voy a ver antes si voy a ganar o voy a perder. Si voy a ganar, juego y si no, no juego. Nosotros aquí como en media marca. Nosotros no somos tontos.